término personal, a mí no me gusta hablar mucho de otros partidos, porque hay que respetarle sus decisiones. Y hayan ellos si entienden que lo que han hecho lo han hecho bien. Yo soy de los que creo que el momento es propicio para una apertura general. El momento es propicio para que los dinosaurios cesen, se retiren, den pasos a las nuevas generaciones. Nosotros como fuerza tenemos ese compromiso de hacer esa renovación dirigencial, porque ya se respiran aires nuevos en el mundo, donde muchos quedamos rezagados. Y yo veo que ratifican de que todo un comité central y lo amplían a casi 1.000 miembros, un asunto que es inmanejable. Pero allá ellos, yo les respeto ese tipo de situación. Yo soy de los que creo que de ese comité político que tiene el PLD ahora, por lo menos de los 35, 30 debieran irse para su casa. ¿Y tú sabes a qué deben irse para su casa? A atender nietos y algunos hasta bisnietos. Eso es lo que debieran hacer, en vez de estar reproduciendo la misma cosa, porque para ellos no hubo ninguna derrota, para ellos no se cometió errores, porque los errores los cometió el pueblo y la base, porque ellos son omnímodos, ellos son omnipotentes y omnipresentes. O sea que ellos lo han hecho todo bien y no hay problema. Yo hasta suerte les deseo, si ellos entienden que quieren seguir reproduciendo todas esas mismas barbaridades. Bueno, ¿y qué piensa usted sobre la nueva investigación que involucra a Jean Alá y al hermano de Danilo? Bueno, yo creo que debe investigarse profundamente todos esos desmanes. Y nosotros hemos tenido procuradores malos, requete malos, muy malo, y ese Jean Alain que ocupa la última categoría. Ese señor debe responder ante los tribunales por todo tipo de variantes de prevaricación que hizo en el ejercicio de su posición. Lo que quiere decir que debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Ahora hay alianza no solamente de él con los familiares de Danilo Medina. Hay una hermana de él que él la protegió ahí y que está metida en los 11.500 millones del asfalto, del cemento asfáltico este. Lo que quiere decir que si él protegió a su hermana, también cometió una prevaricación al no someter a la justicia a quien había que someter. Yo creo que ese señor es pasible de investigación en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alrededor de 10 casos, que no tiene escapatoria de verdad. A la cárcel debe ir, que es lo que debe reinar en este momento para que sirva de referente a esta sociedad.